Bienvenidos amigos, seguimos con la serie de Robobancos, tercer capítulo de esta serie que espero les encante, les guste mucho. Y vi por ahí un comentario que me dijo: no manches Edgar, las series están pareciendo la temporada número 2, temporada número 1, que por cierto es la temporada número 3 de Bancos. No, esperen, es la temporada número 2 a Bancos, pero es que lo que ustedes no sabían, que en esta serie vamos a conseguir nuestros propios vehículos, vamos a ir a invadir casas, por así decirlo, robarlos y vamos a comprar nuestras casas, vamos a llevar los carros ahí y demás. Así que, no amigos, no va a ser lo mismo, no, yo se los aseguro, esta serie si viene más buena ahorita. Ok, ya me están disparando, no sé qué va a suceder ahorita. Ahorita lo vamos a averiguar, ahorita vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Ahorita lo que vengo rápidamente es a conseguir el carro que vamos a necesitar, un Mustang. Que ustedes ya me habían dicho. Cuidado, ok. Vamos a hacer esto, amigos. No vengo preparado todavía para el robo a banco, porque primero ocupamos el vehículo. Ok. Me voy a concentrar. Uy, la policía. Es que sí, amigos, esto obviamente es ilegal. Uy. Ok. No inventes, no. ¿Cuántos son? Son un buen. No. Son un montón. Cuidado, gente, cuidado. Vean esa cantidad enorme de personas que están viniendo contra mí. Ok. Cambia. Y ahí viene la policía. Corre. Repito, cambio. Necesitamos refuerzos. Bueno, ¿a quién le voy a pedir refuerzos? ¿A quién le voy a pedir? No. Vean la cantidad, el montón que son. ¿Dónde hay otro? Que hay que tener mucho cuidado con esto, amigos. Hay que tener mucho cuidado. Vienen. ¡Oh! Pero es que no son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡No manches! Son un montón. Ahí viene la policía. Eso es malo. Vean, ese es como un tipo que estaban resguardando aquí la zona. ¿Vieron eso? Se acaba de subir alguien por ahí. No sé qué carro. Me voy a llevar. Ay. Ya lo tenemos. Son pura gente de traje. Vamos a ver si podemos acabar con los que están aquí todavía, porque ocupamos ese carro para hacer nuestras misiones, amigos. Ahí está, ya acabé con la policía. Me queda uno. Solamente voy a explotar ese helicóptero, ya que no lo necesito, creo. Ok, no murió. Queda uno. Y ya, nos vamos de aquí. Creo que me voy a llevar el Mustang, como les había comentado. Ya lo vi. Vámonos. Corre. Este naranja. Este rojito. Voy a ver la Lanzurjeta aquí. Este que está blindado. Me voy a llevar el naranja. Lo vamos a tener que arreglar un poco, amigos, porque como pueden ver ahorita esto ya se salió de control. Aunque, esperen, voy a regresar, me voy a llevar este carro, porque como está blindado ocupo perder a la policía primero. Si no, me van a matar si salgo en ese carro, amigos. Vámonos de aquí. Y ahorita volvemos. No creo que se lleven los vehículos, porque pues son como propiedad privada, algo así. Yo sé, tienen que levantar como una investigación y todo, pero aquí no. Aquí es GTA V. Lo importante ahorita es perderlo, solamente 4 estrellas. Pues obviamente sí, le disparamos a la policía y todo, aunque eso no es bueno que digamos. No importa, ya lo hicimos. Ahora ha llegado el momento de escapar. Y sí, amigos, en cada video vamos a tener que ir a conseguir vehículos de esta manera. Vamos a hacer un poquito más de cosas, como comprar casas, ir a nuestras casas, guardar nuestros carros. Así que esta serie de bancos se viene totalmente muy buena. Y pues nada, espero les encante. Ay. Ok, voy a abandonar el carro. No, pero es que lo voy a necesitar, porque si me agarran. Uy, ahí viene. No. Sí. Uy, no, me vieron, no puede ser. Oh, wow. Hay muchas cosas de GTA V que yo no conozco, en serio. Cada vez me doy cuenta de más cosas.
Mira la policía. Pero este carro nos ha salvado, nos ha salvado. Dios, qué buena idea agarrar este carro porque como está blindado no nos pasa absolutamente nada y aparte nos ayuda. Aunque este auto estaría bien para el robo a bancos. No importa, no importa, vamos a usar el Mustang. Miren, vamos a usar este auto para escapar y después vamos a utilizar el Mustang. Así es, porque ya me lo habían pedido. Y ahora ha llegado el momento solamente de perder la policía, amigos. Voy a tratar de no chocar. Bueno, no, no, por ahí. ¿Qué les digo? Si saben que siempre choco. Ahí viene, 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 viene. Uy, casi. No, sí me vio, no manches, pensé que no me había visto. Y aparte este auto podemos ver que tiene el tumbaburros para choques, no sé cómo lo conozcan en su ciudad. Y nos ayuda mucho ya que con eso podemos detener las patrullas, policías, cuicas, no sé cómo ustedes le digan. Uy, ¿vieron eso? No, 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 no manches, no le pasa nada al carro, eso es lo que me gusta. Ahora tenemos que perderlo, tenemos que perderlo solamente, ese es el trabajo. No. Lo siento, pobrecito, pobrecito. Vamos a irnos con todo contra ese auto, contra esta barricada que está aquí. ¡Uy! ¡No manches! Sí se puede, sí se puede. ¡Oh, no inventes! Y van a decir, no manches, Edgar, te pasas de lanza con los policías. Pero no, amigos, recuerden que nosotros también hacemos el papel de policía. Mucha gente me deja en los comentarios, no manches, Edgar, un día eres experto en robo bancos, otro día eres policía, otro día haces retos, otro día haces de todo, GTA V, haces taxista de Uber, de chofer de camiones. Esperemos a ver qué nos va a traer el día de mañana. Vi comentarios así, de verdad, me sacan un buen de risa, amigos. Pero ahora creo que ya está más despejado para hacer la adquisición de este auto. Ok, ok. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, vámonos. Me voy a llevar ese que está aquí. Súbete, súbete, no, no, no se puede, me voy a llevar ese entonces, está más nuevo. Perfecto, obviamente lo vamos a modificar porque como no es de nuestra propiedad. Ahí va, perfecto, nos ayudó bastante ese carrito, pero ha llegado el momento de abandonarlo. 5 estrellas, amigos, si todavía ni robamos el banco. No sé si vayamos a alcanzar a hacer el robo al banco, pero hasta ahorita ya tenemos el vehículo, tenemos el vehículo. Amigos, no sé qué pasó, de repente iba en el carro, desapareció todo, me voy a ocultar aquí. No importa, no importa, ahorita vamos por el otro que estaba estacionado, pero simplemente quiero perder la policía primero. Vamos a ver por dónde viene, por dónde está. Ven estos edificios, qué bonitos. Vamos a ver, vamos a observar aquí, estamos esperando que la policía desaparezca. No, vienen caminando. Creo que vienen caminando, vean el montón de puntos rojos que están ahí. 3, 6, 9, vienen caminando, vámonos. Corre, corre, Edgar, corre. Ok, no, ya me vieron. Ya me vieron, ya me vieron. El helicóptero, siempre el helicóptero, ese siempre causando problemas. No, 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 no. Ok, ok, voy a seguir huyendo, no. Yo pensé que lo había logrado, pero no, todavía sigue aquí. ¿Toda la policía? ¿Qué? ¿Qué? ¡No manches! Seguimos en esto, amigos, seguimos en eso, tratando de quitarnos. Creo que ya ¡Oh, no manches! Tratando de quitarnos a la policía. Ahí está, lo logramos, pero ahora hay que quitárnoslos, que eso es lo más complicado, no he podido quitármelos, son un buen de policías, de patrullas, van a empezar a subir por aquí, te lo puedo asegurar. No hay nadie, no hay nadie, pero primero tenemos que perder esto. Viene, 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 viene. ¡Oh, no inventes! ¡No manches! ¡Mira eso! ¡Miren eso! ¡Esas gráficas! ¡Otro, otro! ¡No manches! Robo al cajero y eso va a ser todo porque el día de hoy ha estado muy complicado. Ya sé exactamente dónde voy a perder a la policía. Ahorita van a ver. Las calles están más solas de lo habitual. Ahora sí, amigos, ya tengo que perder esto. Vean, este es un truco que yo les voy a enseñar el día de hoy.
Muchos ya lo saben, tal vez muchos no, pero espero les funcione para cuando lo siga la policía y ya estén así como hartos de decir, no manches, llevo media hora tratando de perder a la policía y no lo logran. Vean, este truco es infalible, este truco nunca va a pasar de moda. Pero, por ejemplo, agarras una patrulla, tiene que ser la número 29. Ah, que dijera, nada, no se crean. Puedes irte con cualquier vehículo, moto, motocicleta, avión, helicóptero, si eres profesional, jet también. Y te tienes que meter por aquí. Apagas la sirena, te metes por aquí, saltas hasta esta parte. ¡Oh, no manches! ¡Ahí viene un poli conmigo! ¡No manches! Me asustó, dije, ¿qué está pasando? Ok, ¿no lo puedo voltear? No, ¿cómo? ¿Por qué? Ahí va, perfecto. Y vean, ahorita van a ver cómo pierdo a la policía. 5 estrellas, lo voy a perder, como si nada. Y pues tenemos que ir por el Mustang que se quedó ahí, amigos. Tengo el vehículo y ahora ha llegado el momento de al menos un cajero. Un cajero creo que estaría bien. ¿Por qué? No manches, ya hicimos un buen tratando de ir de la policía, tratando de robar los autos. Creo que esto salió más difícil de lo que pensaba, amigos. Ya vi por qué no lo hacía así, está bastante complicado. Pero me gustó. Espero que a ustedes también les guste. Y pues nada, vamos a este cajero que, por cierto, creo que está aquí. Vamos a ver qué tal sale esto, lo voy a hacer sin... No, sí, me tengo que arreglar. Me voy a poner una máscara ahorita porque si no, nos pueden reconocer. Ya me puse algo rápido, vamos a hacer esto lo más pronto posible. Ok, una estrella, no es tanto. Vean cómo me veo, bien cool, bien acá. Y ahora sí. ¡Ah! $4,037, no manches, no es nada. Tenemos 3 estrellas otra vez, lidiar con esto. Ok, ahí hay uno y por acá viene otro, entonces... ¿Por dónde le doy? Este ya se metió, estos se van a meter, ni modo. Nos va a tocar policía, sí o sí. ¡Oh, no! ¡Corre! Tenemos que llegar a la casa. No manches. Es imposible esto. Es imposible, en serio. Tanto relajo para $4,000. Bueno, obviamente no se debe robar nada, pero no inventen. Ay. ¿Para dónde? Ya se lo voy a meter aquí, Espero que haya espacio. Aquí, al lado del Mini Cooper. Se estacionó mal, miren. Vean ese carrito contra este carro. Le picamos a la X, nos ocultamos y ahora sí, lo bueno es que está polarizado. O sea, para adentro, ahí vienen. No. ¿Cómo es posible, amigos? Ya me desesperé. No sale esto, no manches. Un robo, un cajero, ¿cuándo había sido tan difícil? Tal vez tengo que cambiar de auto, pero no lo puedo abandonar porque lo vamos a ocupar para el próximo golpe al banco. El vehículo ya es bastante reconocido, entonces creo que ha llegado el momento de abandonarlo. Lo siento, lo vamos a tener que abandonar, amigos. Estoy llegando hasta el aeropuerto, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué sucede? Vean, todo chocado, pobrecito. Y ahora vamos. ¡No! Ni modo, para el próximo video vamos a tener que ir a conseguir otro vehículo. ¡Ay! Estaba abierto, no inventes. Estaba abierta la puerta. Bueno, fue súper épico eso. ¿Fallido? ¿Qué? Ok, ha llegado el momento. Tenemos un helicóptero a la vista, excelente. Vamos. Entre ese helicóptero para ir a New York. No quiero ir, o no sé cómo decía, North York o algo así. Nos subimos, tenemos que escapar ya de la policía, amigos. Ya, estoy harto. ¿Por qué no lo podemos perder? Nunca se me había hecho tan complicado perder a unas simples estrellas. Vamos hacia arriba, vamos. Pero todavía no pierdo las estrellas, todavía me siguen. Ahí viene un helicóptero, lo acabo de ver, ahí viene. Ok, ya estoy arriba de la casa, me voy a aventar. Ok, espero perder a la policía. Ya, por favor, ya fue mucho. Ok, por fin hemos perdido a la policía después de horas y falta que muera, no se caiga mal y muera aquí. No, eso no podría ser. Ahí está, perfecto. Vamos, excelente. Y pues nada, vamos a meter este dinero a esta casa. Ahí está, amigos, ya nos dieron el dinero, todo quedó bien, ya es de noche. Es que de noche no se ve nada. Y pues bueno, hasta aquí este video. Espero les haya encantado mucho. Si es así, ya saben, compártanlo. Suscríbanse, síganme en todas mis redes sociales, ya que es súper importante. Déjame un comentario qué te pareció este video.
tus ideas, ya sabes que siempre, siempre es muy importante. Y pues nada, nos vemos hasta un próximo video.